Buenas tardes a todos y a todas, y feliz año nuevo. Esperamos que el arranque del año sea fructífero para todos. Desde BBVA Open Innovation hemos estado trabajando sobre la renovación de nuestra propuesta de valor. Así que os invito a quedar atentos a las noticias que os iremos enviando a través de nuestra newsletter y que también publicaremos en nuestra página web openinnovation.bbva.com. 2022 promete traer muchas nuevas sorpresas muy inspiradoras. Hoy queremos estrenar la agenda de eventos con este nuevo tema, este trending topic tecnológico de estos últimos meses, el metaverso. ¿Qué es? ¿Por qué genera tanto ruido? ¿Qué nuevas oportunidades de negocio podría aportar al sector fintech? En esta primera Innovation Masterclass del año, te proponemos explorar el abanico de mundos que ofrece el metaverso, junto con tres expertos de este mercado inmersivo: Emilio Blanque, Innovation Consultant and Emerging Technology Specialist en Vision; Edgar Martín Blas Méndez, CEO en Virtual Voyagers; y José Fuerte Peña, fundador y CEO en OO. Acordaros que podéis usar el chat para enviar todas vuestras reflexiones y preguntas a lo largo de la charla. Al final de la masterclass, los ponentes tratarán de dar respuesta a todas vuestras dudas. Muchas gracias por vuestra participación y ahora voy a dejar el espacio a Emilio Blanque de Vision para contextualizar el concepto del metaverso y comentar el estado actual del mercado, recogiendo unas de las preguntas que fueron adelantadas durante el formulario de registro al evento. ¿Por qué hablamos tanto del metaverso ahora? Varios videojuegos o películas de ciencia ficción se asemejan a esta idea. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué aplicaciones se están viendo en el mundo laboral? Para responder a estas preguntas, arrancamos con Emilio. Muchas gracias, Nina, por la intro. Bueno, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Voy a tratar de responder con mi pequeña y escueta presentación todas estas preguntas y luego las que no queden respuestas, pues miraremos de responderlas luego en los momentos de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a ver. Comentaros que el término de metaverso pues aparece por primera vez en la novela de Snow Crash de Neil Stephenson, publicada en 1992. Es acrónimo de Meta, que significa más allá y universo. Es un concepto que denota la siguiente generación de Internet, y esto es muy importante para nosotros recalcar que creemos que será el metaverso en singular y no en plural. Y que es la siguiente generación de Internet, porque así se entienden muy bien las cosas, sobre todo pensar que no hay las Internets, sino que hay el Internet, ¿vale? Y este metaverso como tal, pues así debe ser. Describe una experiencia inmersiva y en muchos casos multisensorial aplicada a diversos dispositivos. La realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, incluso la web o el móvil, son diferentes puertas de acceso a este metaverso, ¿vale? El metaverso es claramente social, es interoperabilidad, absolutamente debe serlo, y luego también el metaverso es exploración. Estamos viviendo tiempos sin precedentes. Las generaciones jóvenes no ven la televisión, no leen revistas y socializan a través de videojuegos en lugar de en redes sociales, ¿vale? A medida que pasamos más tiempo en línea, nuestros hábitos diarios se trasladan al ámbito digital, dando lugar a seres y estilos de vida extendidos. Voy a hablaros ahora de las tendencias generales del metaverso, todo y que cada una de las compañías, cuando más grandes son, además, se puede dar el caso de que deseen o tengan la necesidad de crear sus propios universos de marca o brandversos. Nosotros nos gusta llamarles brandversos o universo de marca, y de esto os hablaré un poco más adelante. Sí que hay unas tendencias generales del metaverso.
y os voy a tratar de desgranar un poco cuáles son. Estas tendencias, por ahora estamos encontrando dos tipos de plataformas, plataformas centralizadas y descentralizadas, ¿vale? En ellas, pues, por ejemplo, en las centralizadas está claramente posicionado Horizon o Meta de Facebook o Roblox, Iflan o Rec Room. Y luego tenemos las descentralizadas, como seguro conoceréis, estando en el sector banca Decentraland, está CryptoVoxel, Somnium Space y una plataforma muy interesante también que se llama The Sandbox. La naturaleza ahora mismo es social o gaming, ¿vale? La parte social tenemos pues Sansar, Iflan o Decentraland, Horizon o CryptoVoxel, y en la parte gaming pues tenemos desde Roblox o Fortnite a Horizon también, que también está permitiendo crear juegos y jugar, Core, Rec Room, etcétera. El rol de usuario, ahora mismo hay el rol de la creación de contenidos o de gamificaciones y el rol de exploración y participación. Entonces, aquí os he segmentado también las plataformas por el tipo de rol de usuario y el ratio de acceso, que es algunas plataformas tienen un ratio de acceso más ocasional y otros más consistente, como pues, Roblox o Fortnite es más consistente. Y, por ejemplo, en Decentraland la gente normalmente entra si hay un evento. Si no hay un evento, pues normalmente entra si no hay gran nivel de usuarios, ¿vale? Un nuevo concepto de Internet está desarrollándose entre nuestros ojos y las próximas fronteras de la experiencia de marca ya está aquí. Os hablo de algunos casos que seguro algunos los conocéis de diferentes activaciones y acciones que están pasando en estas plataformas. Una de ellas es Netflix, que hizo una activación en Roblox con Stranger Things, pero podemos hablar del caso de Nike, el caso de Vans o bueno, diferentes casos que os iremos contando. Un tema bastante interesante y en el que seguro, viniendo de la banca, estáis todos muy puestos, es el tema de los NFTs o los nuevos activos digitales. Para nosotros esto es súper importante, de tal modo que dentro del grupo MediaPro se ha creado incluso un equipo que trabaja todo el tema de la nueva economía digital, liderado por Carlos Solana, y que realmente para nosotros es un área de negocio brutal donde vemos que va a haber muchísimo dinero. Empresas como, por ejemplo, Nike, pues ha adquirido este estudio de Artifact como parte de su plan de negocio dentro de esta nueva Internet y del metaverso. Y los negocios vinculados a NFT. Adidas, por ejemplo, que es justo competencia, ¿no? Pues, directa, también entra dentro de este metaverso que será, o de este nuevo Internet, a través de la compra de un LAN en The Sandbox. Y además llega a un acuerdo con Coinbase, se asocia para desarrollar su estrategia de economía digital. Zepeto es una plataforma súper interesante para los que no la conozcáis, que es una plataforma con cientos de millones de usuarios en Asia, que va muy vinculada al fashion, al retail, a lo que es la marca, la ropa, y han llegado a un acuerdo con The Sandbox para lanzar conjuntamente mundos basados en NFTs. Se están explorando nuevos medios de monetización, por ejemplo, en Fortnite, pues todo el mundo conoce el tema de los conciertos, pero pues, por ejemplo, Christopher Nolan está lanzando películas y, bueno, y ejecutan dentro de esta plataforma anuncios y tal, buscando estos nuevos métodos de generar dinero y nuevas oportunidades. Compañías como Vans se están introduciendo también en estas plataformas para pues, posicionarse. Ellos crearon un juego que bueno, tuvo en muy poco tiempo pues, 42 millones de visitas y realmente están apostando bastante en esta plataforma. Luego tenemos el caso de South by Southwest, que es un evento ha tenido más de 100.000 asistentes dentro de este entorno virtual, navegando a través de proyecciones de películas en sus happy hours, en sus azoteas. Habían representaciones teatrales y demás. El tema de la artista esta Johanna Jabkowska,
de Hyperlapse y la startup holandesa de Fabrikant, que venden un vestido digital por 9.500 dólares. El tema de la subasta de NFT de Coca-Cola, que tiene también 575 mil dólares para caridad. Esto nos hace ver que realmente pues, están sucediendo cosas bastante potentes en el metaverso, y creemos que pues, los activos digitales van a ser un gran negocio, ¿no? ¿Quién hay ahora mismo? ¿Cuál es la audiencia dentro del metaverso? Pues la generación Z son un grupo demográfico clave que impulsa el cambio. Para ellos las plataformas de juego son primero un espacio social y luego un canal para jugar. Ellos son los primeros en adoptar. Salir con amigos en mundos digitales está normalizado a medida que la intriga se extiende en grupos de edades entre 20 y 35 años. Los más innovadores en edades más maduras pues están empezando a invertir en la propiedad digital y está aumentando de este modo los grupos de edad y todo lo que todo lo que tiene que ver con esta economía digital, ¿vale? Y luego están las comunidades creativas, lo que son los artistas, pintores, músicos, etcétera, que estos agentes creativos están elaborando su autoexpresión y preparando un mercado completamente nuevo para la compra del arte digital. La forma en que las personas interactúan en línea está cambiando, pasando del consumo pasivo a la creación activa. Y esto es súper potente también, el hecho del play to earn, que llaman. Yo, por ejemplo, tengo algunas conversaciones con mucha gente que dice que no va a jugar a ningún juego en el cual no reciba o una compensación económica por jugar o skills o NFTs. O sea, hay una cierta generación o hay cierta gente que está ya jugando a través de, o sea, jugando a través del play to earn, y si no gana por jugar, no juega, ¿vale? Este es un mercado bastante interesante también. Se está invirtiendo en la propiedad digital, impulsando una nueva generación de productos y posesiones virtuales. Está surgiendo una nueva era de eventos, de socialización y de redes, y el metaverso se está convirtiendo en la próxima experiencia social. El mundo ya no está cambiando con una rápida paz. Simplemente ha saltado 5 o 10 años hacia el futuro en solo 6 meses. La adaptación de las personas a los entornos 3D y a los avatares virtuales significa que cada semana hay eventos masivos donde realmente no importa desde qué país te conectas. La irrupción de las NFTs ha creado una economía virtual que se mueve libremente. La web 3.0 está haciendo que todo lo que hemos usado durante estos últimos años, y desde las redes sociales hasta las videollamadas con amigos, parece haber quedado anticuado. Y por esta razón, pues nosotros estamos creando, hemos creado una nueva forma de comunicarnos con las personas para entretenerlos, aprender de ellos, que esto es súper importante. Todas estas plataformas nos dan la ventaja de poder obtener data y conocer mejor a nuestros usuarios, estar con ellos compartiendo experiencias que tengan valor y un significado reales. Y sin más, os dejo de compartir. Y quedo a vuestra disposición para luego las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Emilio, por compartir tu visión y tus casos prácticos. Ahora me gustaría invitar a Edgar Martín Blas, de Virtual Voyagers, a ilustrar cómo expandir el universo virtual de una marca, englobando, de manera integral negocio, diseño y desarrollo. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Compartir. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos Virtual Voyagers. Llevamos en esto desde aquel primer prototipo, ¿no? Que hubo cuando aparecieron las Oculus, que fueron las primeras gafas que salieron. O sea, las que iban mostrando un poco toda esta revolución y nada, ya hemos trabajado en muchos proyectos, hemos estado con muchísimas marcas en la época previa a los metaversos, que fue toda esta época de realidad virtual aumentada y mixta, y cómo ahora de repente todo se ha unificado.
Pero bueno, antes de continuar, lo que sí que me gustaría es un poco la visión que tenemos de todo esto, muy sencilla, de qué es el metaverso. Para nosotros, el metaverso, digamos que es un mundo nuevo, un internet nuevo, que básicamente lo que hace es, en diferencia, digamos, con el anterior, ¿no? Que era un mundo plano, que estaba dentro de un navegador y la interacción era con clics. Este metaverso lo que te propone es un mundo donde tú puedes entrar, tienes presencialidad. Para nosotros muy importante es que el metaverso no ocurra en pantallas planas, sino tiene que ser en formatos inmersivos, porque todo lo que sea en pantalla plana sería como transicional, ¿no? Es como una experiencia como muy limitada. Y ese internet tridimensional, por suerte, se está creando una especie de estándar, que es el OpenXR, que es un lenguaje de programación que ya nos permite crear metaversos, como estamos haciendo con clientes, y llevarlos a todo tipo de entornos. Cuando no queremos ir a gafas virtuales, podemos adaptarlo a WebGL, que es, digamos, ese acceso por navegador clásico, transicional, pero que también permite tener metaversos. Este nuevo internet tridimensional, para disfrutar de él, tenemos tres tipos de vías de entrada, ¿no? Sería la 100% virtual, que sería la máxima experiencia, que poco a poco va creciendo. En los últimos datos que tenemos, por ejemplo, las gafas de Meta ya venden más que la propia Xbox en el mercado y se espera más o menos que en un par de años se llegue ya a esa cifra de los 50 millones de usuarios, más o menos, en el momento también que entren jugadores como Apple y Google o PlayStation, que está en ello ahora también. Esa sería la máxima experiencia, pero tiene una penalización, que cuando tú entras en el mundo virtual es como el cine, tienes una hora, 2 horas, después de ese tiempo pues llega un momento que dices, ya, quiero salir, ¿no? Porque ya he tenido bastante. Ahí es donde entra la siguiente tecnología, que para nosotros creemos que puede ser la más masiva, pero todavía está en fase de prototipo, que es la realidad mixta. Estos son gafas transparentes con cristales transparentes, que lo que hacen es escanear el entorno que te rodea con sensores y pintar el metaverso en ese mundo real que tú estás viendo. Eso cambia todo, ¿no? Porque ya no solo te lleva a un mundo virtual y te aíslo, sino que en tu mundo real vamos a meter un mundo de contenidos, funcionalidades, aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto ya estamos con prototipos, ya hemos hecho proyectos y evidentemente el gran disparador de esta tecnología va a ser Apple, seguramente este año, cuando lance ya su gafa que va enfocada a esta tipología de acceso al metaverso. Y luego tendríamos la tercera, que para nosotros no le dedicamos muchos recursos porque creemos que es puramente transicional, que sería el verlo pues en un PC, en una tablet, en un móvil o en un navegador, pero no deja de ser algo parecido a lo que ya conocíamos con los videojuegos, ¿no? O sea, un Warcraft o juegos así, pues son mundos tridimensionales online, pero para nosotros el metaverso es entrar dentro de la acción y sentir presencia. Esos metaversos estarán interconectados en el futuro, todavía no lo están, evidentemente. Son sociales, es muy importante que cuando entres haya vida en ese lugar, ¿no? Por eso es un metaverso, es un lugar, ¿no? Vivo. Y lo más importante son que te proporcionan experiencias. La gran diferencia con el internet plano es que aquí tú puedes hacer cosas físicas, entonces abre una vía nueva, digamos, de contenidos y de negocio y de todo tipo de actividades que puedes hacer dentro. Y también otra característica que irán teniendo poco a poco es la persistencia. Cuando yo hago algo dentro de ese metaverso, ese mundo ha cambiado por mi acción, ¿no? O sea, tiene que ser algo que siempre está vivo ahí. Eso todavía no ocurre en todos, pero poco a poco también lo irán teniendo. Y luego por debajo hay una capa que se está creando de pues, todo lo que son criptomonedas, los NFTs para las posesiones. Bueno, es lo que es el negocio, digamos, que va a generar una economía, digamos, dentro del metaverso, pero que evidentemente está abierto a todo tipo de pagos, ¿no? Que puede haber como cualquier videojuego, cualquier tipo de plataforma. Los pilares para nosotros, o sea, el por qué creemos que el metaverso es tan importante, primero es porque tú tienes una identidad dentro del metaverso. ¿Tú qué eres? ¿Un avatar parecido a ti como los de Ready Player Me, que es una plataforma abierta, ¿no? Que tú puedes crearte tu avatar con una foto o un champiñón, ¿no? Pues también puede serlo en otro metaverso que a lo mejor de repente es infantil. Es muy importante esta parte porque al final es nuestra representación. La siguiente, que es la más importante también en cuanto a ese mundo que creamos, es tiene que generarte curiosidad de exploración, de que tú digas, oye, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Y si de repente accedo a esta sala y este otro sitio, ¿no? Pues que voy descubriendo junto a la marca, ¿no? Sería, bueno, marca o el que cree este metaverso.
Otro dato muy, muy importante sería, otro pilar es el de la experimentación que hablábamos antes, que una vez que yo entro, exploro y soy alguien dentro de ese metaverso, yo tengo que experimentar pues unas actividades, ¿no? Porque puede ser de repente pues hacer deporte, puede ser asistir a un concierto, puede ser viajar a Marte. Y entonces ahí es donde conectamos con esa parte, digamos, del niño interior de que todo ser humano tiene, que es el que ha comprado el tema de los metaversos, ¿no? Cuando esto se ha mostrado ya públicamente en los medios y están todas las televisiones y la prensa hablando, lo que conecta no es la información que ya conocíamos escrita o, ¿no? Digamos, corporativa, sino que aquí es llevarlos a un lugar donde normalmente van a experimentar cosas nuevas y en lugares que jamás seguramente pudieras visitar. Eso es lo más importante del metaverso. Otra parte sería la socialización, que esa es evidente, que sería yo entro, hay otros avatares, puedo hablar con ellos, hay conexiones de voz IP y todo está ahí interconectado entre sí. Esa parte, digamos, es la que de alguna forma hace que nosotros tengamos una recurrencia dentro del metaverso y al ser inmersivo y al entrar dentro, pues es mucho más avanzado que ese monitor plano que conocíamos hasta ahora. La pertenencia. Al igual que, por ejemplo, cuando tú, no sé, vas de repente a un parque temático, ¿no? Pues hay un mundo que se te despliega y tú perteneces a ese mundo durante ese día de visita. El metaverso tiene una cosa muy interesante que es que va a ser temático. O sea, cada metaverso irá, pues, uno de Star Wars, el otro de Marvel, el otro será, pues, corporativo, cada uno tendrá su mundo. Entonces, al tú entrar, hay pues, un mundo que se está desarrollando en ese metaverso y despierta en el ser humano, que eso es una cosa que estamos estudiando muy curiosa, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, yo estoy dentro y tengo, pues, una microhistoria dentro de este metaverso. Eso es muy interesante porque es lo que creo que va a enganchar masivamente con mucha gente. Y, por ejemplo, Disney, que es uno de los que ya han anunciado que se van a meter en todo esto del metaverso, pues imaginaron, ¿no? Tiene esas IP de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Y tú serás un Jedi que de repente está en un planeta, que tiene una misión dentro de ese mundo y además puedes tener tu casa, comprar ítems y un montón de cosas. Pues eso es un poco lo que se está empezando a desplegar a gran escala. Y luego el sentimiento y el gran pilar de la propiedad, ¿no? De que el ser humano, evidentemente, de que el ser humano, pues siempre ha querido poseer cosas, ¿no? Y entonces hay una generación nueva que lo que le da más importancia es al ítem virtual por encima del físico. Digamos que es una generación, sobre todo la comprendida, que es entre los 8 y los 16 años, que han sido nativos ya con Fortnite, Roblox y todas estas plataformas. Además, la pandemia, de alguna forma, han hecho que lo utilicen mucho más intensivamente. Toda esa generación es la que va a venir hacia los metaversos con un tipo de perfil nuevo que es ese consumidor 100% digital de ítems, donde valora más seguramente el cómo tiene la apariencia su avatar que ese coche, ¿no? Como la gente que nació en los 80, los 90 o incluso en el 2000, pues que tenías esos sueños siempre de coche, casa, ¿no? Y piso en la playa. Aquí realmente es una generación desconocida, es nueva, pero nosotros lo estamos estudiando mucho y nos parece súper interesante porque realmente se mueven entre ellos, tienen microtransacciones entre ellos con Bizum, con PayPal, con un montón de cosas, y luego tienen estas posesiones que o bien la guardan o las comparten o las venden, ¿no? Entonces hay una especie de marketplace bastante grande que ya mueve a día de hoy miles de millones. A nivel de tecnologías, y ya entrando ya un poco a casos, ¿vale? Porque a nosotros nos gusta mucho siempre hablar desde la experiencia, ¿no? Porque llevamos ya muchos años en esto y hemos hecho muchos proyectos y entonces un poco ir viendo ejemplos de lo que podría ser. Tendríamos las tecnologías que utilizan para pintar ese metaverso, sería desde la más ligera, que es la que comentamos, ¿no? Que puede ser un poco más transicional, sería la web 3D. La web 3D, lo que nos permite a día de hoy ya es crear metaversos accesibles por desde tablet, móvil, PC, etcétera, con un solo clic. Y bueno, la verdad que estamos trabajando en proyectos en esta línea, pero siempre con una capa superior de virtualidad, ¿no? Porque si no, el impacto en los usuarios normalmente cuando entran en una aplicación de PC o de web está bien, pero no lo consideran algo muy disruptivo con lo que ya habíamos visto de los videojuegos. Entonces, es muy importante tener una base muy accesible, masiva, pero siempre la capa premium, digamos, que sería de visores, donde tú entras ya al metaverso totalmente presencial y donde empieza
realmente la gran experiencia, ¿no? De alguna forma. Por eso es muy importante hacer proyectos que de alguna forma ese mismo proyecto se pueda ir luego llevando a todas estas verticales de acceso al metaverso. La web 3D, por ejemplo, en este caso este que veis ahí de, por ejemplo, inmobiliario, pues ya permite pues muy buena calidad, iluminaciones muy, muy trabajadas. La verdad que estamos en un momento muy bueno. Aquí, por ejemplo, este es un proyecto que hemos hecho que toca todas las tecnologías. Es un proyecto que se está creando ahí cerca de Portaventura. Y es un lugar como de lujo, donde hemos creado pues, un mundo enorme que tiene 370 hectáreas y está recreado a escala 1-1 completamente. Entonces, tú entras en este mundo que se va a ir creando en los próximos años y tú puedes entrar, crear un personaje y recorrerlo tanto en PC como en virtual, en todas las plataformas. Entonces, aquí es un lugar como de lujo que va a tener pues no solo viviendas, sino también, por ejemplo, pues pádel, golf, muchísimas cosas. Entonces, hemos creado un entorno hiperrealista que está hecho en Unreal Engine, donde tú luego puedes entrar y vivir varios días, ¿no? Que dejamos a los usuarios para que estén dentro del proyecto. Entonces, bueno, es un poco largo el vídeo. Luego iríamos a la siguiente pata, ¿vale? Esto es lo que hemos visto hasta ahora, sería toda la parte más plana. Ahora iríamos a la 100% virtual, que el proyecto Infinito lo tiene también, que sería, pues, utilizando gafas. Son esas gafas que ya están muy, muy, empiezan a ser masivas, cada vez hay más. Y, por ejemplo, un proyecto que justo hace poco se ha presentado a medios, que empezamos a hacer hace un año, es el metaverso de Vodafone. El metaverso de Vodafone es un metaverso familiar donde pues los clientes, dentro de muy poquito, ¿no? Porque se está preparando ya para el lanzamiento comercial todo esto, pues entran en una especie de mundo que es como un parque temático, una isla, donde hay salas y esas salas son temáticas. Cada una tiene un tipo de contenido. Entonces, podemos ir a viajar por el mundo desde el aeropuerto. Entonces, entramos con nuestros amigos, ¿no? Tienes 1.500 avatares para elegir y entonces elegimos destino y vamos allá con ellos. Y entonces, es como muy sencillo, muy orientado a gente no techie. O sea, es todo con un solo botón, todo muy sencillo de utilizar, contenidos rápidos que no tengas que estar horas disfrutándolos. Y tienes cines, tienes, por ejemplo, zonas de juego, tienes zona de aventura donde de repente pues, lanzas escape rooms o nadar con tiburones y todo tipo de cosas. Conciertos, por ejemplo, como hemos grabado ya algunos, o zonas de relax donde tienes experiencias pues, de tranquilidad. O juegos de musicales, escape room, en este caso uno que hemos hecho. Y lo más importante de este proyecto, también tiene una aplicación que tiene realidad aumentada, video volumétrico, o sea, es una auténtica salvajada de proyecto que se ha hecho además íntegramente aquí en España, pero esto es para nivel grupo, o sea, Vodafone Grupo. Y lo más importante de este proyecto no solo es ese mundo visual, sino que hemos creado una plataforma que nos permite crear contenidos en apenas semanas. Está ya todo preprogramado, podemos formar a creadores de contenido y de repente con llamadas a una preprogramación que ya tenemos, se sube el contenido a la nube y se consume, digamos, en directo, como podría ser Netflix, ¿no? Que se termina una película y en el mismo día casi la han subido arriba. Es muy importante esa hipervelocidad para publicar, porque si no, al final son desarrollos de un año, dos años, y esto lo que hemos hecho ha sido reducirle en un 80% la capacidad de producción de contenidos para que esto sea recurrente todo el rato. Y luego, por ejemplo, otro proyecto que hemos colaborado es con Meta, con el propio Facebook, que gracias a SuperSphere, que es la empresa que graba conciertos para ellos, pues hicimos un proyecto con Meta para crear el editor de conciertos del metaverso. Entonces, es un editor donde tú sueltas ahí los elementos en un escenario a lo famoso, ¿no? Por ejemplo, Steve Aoki. Y luego lo que conseguimos también fue que el mundo real, como veis aquí, que son las mesas de mezclas, controlaran todo lo que ocurre en el metaverso en tiempo real, ¿no? Las luces, los efectos especiales, las chispas, el fuego, y todo eso está ocurriendo en un entorno tridimensional, que es el metaverso, que aquí lo veis, ¿no? Que esto está ocurriendo en Meta, ¿no? En el otro lugar. Y esto, bueno, pues lo hicimos en apenas 4 meses, en un equipo entre Los Ángeles, España, y la verdad que muy, muy loco fue este proyecto. Y la verdad que muy bien, ¿no? Porque permite crear todo tipo de contenidos, lo entregamos y ya tiene vida propia. Y luego esto pues, se consume evidentemente en la plataforma de Meta con los avatares, te calcula las calorías. Luego, por ejemplo, la realidad mixta, ¿no? Que sería la última parte, que sería la de tengo una gafa transparente y dentro veo ya el contenido. Esta es la más importante, no ahora, sino dentro de 2 años,
y creo que va a tener una gran presencia digamos, en el metaverso, pero falta que venga Apple, ¿no? Apple y nos diga, esta es la gafa que propongo, esto es lo que yo quiero, esta es mi visión, digamos, del metaverso. Y sabéis que Apple cuando lanza no lanza prototipos, no lanza planes, sino que va a tope y realmente pues es como un punto de no retorno, digamos, ¿no? Entonces, en esta línea, por ejemplo, ya estamos trabajando en muchos proyectos, también con Vodafone. De hecho, hace poco terminamos un proyecto que era con Nreal, que es una de las gafas que ya están en el mercado. Entonces, nos permitía tener, por ejemplo, pues un montón de dashboards por encima de tu ordenador. Tú tienes tu ordenador y tú podías poner un montón de pantallas que están como ancladas, pero son virtuales, y tú con tus gafas transparentes, pues ves tu portátil y toda esa información alrededor que te permite, pues, tener la bolsa, criptomonedas, redes sociales, vídeos, lo que tú quieras configurar. Y de esa forma, pues, es una pequeña introducción a todo lo que va a venir con el metaverso mixto, que es muy potente, porque pensar que realmente la potencia del metaverso mixto no solo es lo que va a ocurrir en tu casa gracias al escaneo que hace la gafa de tu entorno y saben cómo son tus muebles o tus paredes, sino cuando esto salga a la calle, que está ya empezando a haber proyectos que tanto de Google como Apple, que son escaneos de ciudades completas para que luego esta gafa, según tú vas andando, pues pueda ir sirviéndote un metaverso a escala ciudad, ¿vale? Eso se está estudiando ya. Hay empresas como Magic Leap en Miami que ya está empezando a hacer pruebas de todo esto. Y para nosotros, ¿por qué es tan importante este y por qué creemos que cuando Apple lances va a ser una locura? Porque este, digamos que tiene una accesibilidad mucho más sencilla, porque el metaverso en virtual o en pantalla, pues siempre al final es para gente que controla de tecnología y te aísla de alguna forma. Este, tú puedes ir por la calle y tener esas capas siempre siguiéndote o interactuar con el mundo real de alguna forma. Entonces va a ser como algo mucho más asequible de cara al usuario, ¿no? Más sencillo y más fácil de entender. Pero estamos en las puertas, ¿vale? O sea, este año cuando lance Apple va a haber una fiesta enorme. Creemos que va a ser esto que hemos vivido con Meta por 10, porque Apple ya sabéis que mueve industrias enteras. Entonces hay que estar preparados. Nosotros ya estamos haciendo proyectos en esta línea. Y el día del disparo, pues, para estar ahí, en el día cero. Y bueno, vienen unos tiempos muy interesantes con todo esto. Y la hoja de ruta, un poco para terminar, sería, pues, 2022, Meta se convierte en el mayor metaverso, las grandes marcas ya se meten a tope, estamos trabajando con muchísimas marcas desde hace unos meses que han entrado. Y la verdad que, bueno, se va pintando un mercado, básicamente, que creemos que en 2024 va a haber un momento ya de millones de usuarios dentro de estos metaversos y la gran explosión. Y nada, ya para terminar, simplemente de Virtual Voyagers, pues nada, un equipo pequeño con un montón de colaboradores. Hemos terminado ya 230 proyectos en estos años para todas estas marcas. Y bueno, y creemos, tenemos la sensación de que acaba de empezar todo esto, ¿no? Y que va a ser algo que el día cero se empieza ahora y que en los próximos 10 años, pues lo veremos ¿no? Como una época muy interesante que fue cuando arrancó todo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, antes de abrir el tiempo de preguntas y respuestas con la audiencia, vamos a terminar de adquirir una visión global del metaverso con la intervención de José Fuertes Peña de la startup OWO para introducir otra dimensión al mundo virtual, la del contacto físico. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Agrada ver que interesa el tema del metaverso a 690 personas. Con lo cual, bueno, pues es realmente, por lo menos, conmovedor. ¿Qué es el metaverso? Como bien han dicho Edgar y Emilio, es un mundo virtual. ¿Es el metaverso un mundo virtual solo para jugar, divertido? Yo quiero que no, yo creo que no. Y os quiero dejar una serie de reflexiones. El metaverso no es otra cosa que un hub donde se contiene muchos lugares de Internet. Lógicamente, como ya ha dicho Edgar y Emilio, será lógicamente la siguiente evolución de Internet.
¿Hay que tomársela en serio? Sí. ¿Todo lo que sale en las noticias del metaverso significa que es un metaverso? No. No, hay muchas cosas que es VR, otras cosas que es XR, que no forman parte del metaverso. Pero el metaverso será un hub donde se alojen, pueda alojarse una ciudad. Hay gente que no pueden viajar y podrían ver la Catedral de Notre Dame a tamaño real, sentar dentro. ¿Es un sustitutivo? No, es un complementario. ¿Realmente cómo de importante será? Pues va a ir en función de cómo las grandes corporaciones se lo tomen. Ni más ni menos. Apuntaba ahí en el chat, Merz Yasal, decía, ¿será una experiencia divertida o qué utilidad tiene? Yo quiero dejar una reflexión. El fútbol cada vez lo ven menos personas. Hay un gap entre la gente joven y la gente mayor, en el que las comunicaciones no están siendo cercanas, menos gente de fútbol. Concretamente, los bancos cada vez tienen menos clientes, se cierran entidades, hay cada vez menos tratos personal, porque pues hacen muchas operaciones por internet. Pero vosotros que trabajáis en un banco, ¿no creéis que sería mucho más divertido o sería mucho más operativo si de repente tú estás en tu casa, te metes en un metaverso de bancos y haces tus operaciones directamente a través de ese metaverso? Porque eso no podría pasar. Pues todos los que estáis aquí deberíais de reflexionar y decir, ok, el metaverso es un mundo complementario que va a tardar muchísimo tiempo en ser algo realmente democrático. Personas como Emilio, como Edgar, están trabajando ya en soluciones para acelerar que esos metaversos sean más accesibles, para dotar más herramientas. Pero desde luego es algo que no es como antiguamente teníamos los Sims 2 o como antiguamente teníamos esos espacios virtuales en los que hay comunicación. Yo dejo ahí esas reflexiones. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues OVO es un sistema háptico. Nosotros hemos patentado una nueva forma de hacer sentir. Es decir, nuestra misión es convertir el mundo virtual en real. Y lo que lo hacemos es añadiendo el sentido del tacto. Llevamos más de 100 años, bueno, llevamos toda la vida y los últimos 100 años trabajando la vista y el oído. Pero lógicamente, eso no es algo suficiente. Por lo tanto, con la misión de convertir el mundo virtual en real, añadiendo sensaciones físicas, esto se puede aplicar perfectamente en un metaverso, en un videojuego, para una persona ciega moviéndose en una ciudad inteligente, para una persona sorda que quiere entender cómo son los sonidos y lo puede hacer a través del sentido del tacto en su cuerpo. Existen diferentes metaversos, como ya existían Second Life y demás, que no son metaversos, sino que acabarán siendo un metaverso si se le genera contenido. Esto ya lo han dicho los compañeros. Nosotros desde OVO hemos detectado que existe un problema en la tecnología háptica. Entonces, lo que hemos hecho ha sido romper la barrera y ofrecer sensaciones físicas reales. De tal manera que si tú estás en un metaverso, tú vas a poder sentir cómo te abrazan la lluvia, la brisa, coger un objeto y levantarlo. El retroceso de un arma en el caso de que estés haciendo una interacción con videojuegos. Entonces, para nosotros existe una responsabilidad que es añadir este sentido del tacto, porque más que ver y más que oír, vas a sentir. Y ese es el compromiso que desde OVO tenemos. Tenemos una tecnología patentada con un algoritmo de sensaciones, un tren de pulso y la posibilidad de cambiar 9 parámetros. De esta forma, con los SDKs, cualquier persona que haga un desarrollo, me da exactamente igual si es un móvil, en tableta, en ordenador, en VR, tú directamente te conectas y
cualquier comando, cualquier evento, estás ya directamente sintiéndolo en tu cuerpo. Con lo cual, una simple videollamada, estaríamos enviando sensaciones y estaríamos recibiéndolas. El sistema es inalámbrico. La gente siempre nos dice, bueno, esto es como Ready Player One. Y digo, sí, igual, pero un poquito mejor porque somos inalámbricos. Compatibles con consola, con PC, con VR. El producto está patentado, está completamente listo y en una de nuestras facetas es hablar con los diferentes metaversos, ya estamos en tres, para que directamente cuando estés allí en ese metaverso o en ese, estés continuamente recibiendo tus sensaciones. Sensaciones pues hay de impacto, interacción, de experiencia y de alertas, de victoria, cuenta atrás, insecto, conducción, levantar peso. Y después las hay más hardcore, lógicamente, que les gustan más a los videojugadores, que es hachazo, daga, disparos, pelotazo, puñetazo. Existen algunas soluciones que son todas vibración, que ese fue realmente el problema que vimos nosotros en el mercado, es que con una vibración da igual sentir por la derecha que sentir por la izquierda, que siempre la misma sensación. Y nosotros hemos añadido mangas, una sublimación y la forma de tu poder generar sensaciones para que cualquier persona que esté bien en un metaverso o bien esté saliendo un videojuego, pueda generar esas sensaciones. El equipo es de 19 personas y la verdad que estamos continuamente trabajando en esa línea. Entonces, bueno, dejo de compartir y prefiero que sea algo con mi tiempo, algo más interactivo, por si tenéis, en caso, preguntas que hacer, que disparéis. Muchas gracias, José. Sí que es intrigante tu chaqueta y me ha dado ganas de probarlo en persona. Bueno, os puedo decir que ahora venimos del CES, de recoger un premio de la Asociación Americana de Tecnología. Hicimos más de 150 demos. Estuvimos con el director del metaverso de Nike y curiosamente a él le parecía muy gracioso porque Meta hablaba de su metaverso cuando realmente ellos eran quien tenían producto. O sea, ojo que a empresas como Nike que tienen producto no entienden cómo otras empresas hablan de metaverso si tienen producto. Ellos tienen una visión totalmente diferente, a pesar de que, lógicamente, en mi opinión, Meta tiene mayor ventaja, puesto que tiene el 25% de la población mundial gracias pues, a Instagram, Facebook, WhatsApp. Con tener ese hub de tecnología e introducirlo dentro es realmente a quien menos trabajo le va a costar. Pues sí, sí que hemos hablado de una mucha variedad de metaversos, como un universo, un meta, egal un metaverso. Entonces, para recoger el título de esta masterclass, ¿pensáis que vamos hacia un modelo de un metaverso o siempre serán fragmentados estos metaversos? Y otra pregunta que es relacionada, sí, como ¿es posible interactuar entre los diferentes metaversos? Pues, si quieres, empiezo yo. Desde mi punto de vista, el metaverso, como os he contado en la presentación, para mí es singular, igual que el Internet es singular, básicamente porque el metaverso es la siguiente generación de Internet, ¿vale? Y para mí, así como tienen que convivir plataformas centralizadas como puede ser Meta y descentralizadas como tiene que ser Decentraland, lo importante es que la identidad digital de la persona tiene que tener interoperabilidad y eso tiene que permitir que tanto tu avatar como tus activos digitales, tu moneda o tu criptomoneda a través de tu wallet, la puedas utilizar en las diferentes plataformas. De tal modo que si yo, por ejemplo, pues tengo un avatar que, yo qué sé, con una cresta mohicana y estoy en, pues yo qué sé, en Fortnite, con un look súper chulo, así gamificado y demás, y me voy a una plataforma más tipo Voxel, más tipo Minecraft, para que me entendáis,
donde pues todo es como con cuadraditos y demás, yo siga teniendo mi propia identidad con el look de esa plataforma y mis activos digitales deberían seguirme valiendo, igual que hoy en día puedo comprar con mi dinero en un e-commerce normal o en Amazon o en cualquier otra plataforma. Creo que todo va a tener que ser interoperable y que todas las plataformas se tienen que poder, o mínimo, no te digo conectarse entre sí, pero sí que dejen funcionar o utilizar los activos de una persona en cualquier de ellos. Eso a futuro tiene que pasar, sí o sí. Se relaciona un poco con otra pregunta que hemos recibido con antelación por la audiencia, que es, pues sí, es un mundo sin ley, por ejemplo, como en el caso del mercado transaccional de compraventas de parcelas virtuales. ¿Eso como hay alguna regulación? ¿Vamos a hacer alguna regulación? Pues, si queréis respondo yo. Bueno, actualmente realmente los metaversos que se están creando pertenecen a marcas, ¿no? Pues Meta, Disney o el que sea. Cada uno tiene dentro de su alcance pues el control, digamos, como lo puede tener de una página web o un videojuego. Realmente es muy parecido, ¿no? Pero sí que están saliendo plataformas ahora, como por ejemplo Earth2, que es Tierra 2, ¿no? Que suena muy interesante, que viene de la gente de los que crearon Oculus, o sea, que hay gente que sabe lo que hace, que lo que están creando de alguna forma es como una especie de mundo, una réplica del mundo, donde han vaciado ese mundo de casas, ¿no? Y ese mundo lo han parcelado con un montón de parcelitas, y lo que están creando realmente no es solamente pues un juego de especulación, de compraventa, que a día de hoy casi es eso. Lo que están haciendo realmente es crear un sistema económico, ¿no? Porque lo que están haciendo es, yo tengo un lugar tridimensional, que ya es un metaverso en sí, donde tú puedes poner encima pues tu ciudad, tu proyecto de videojuego, lo que quieras, pero yo estoy creando ya un sistema de pertenencia de las parcelas, y luego también están metiendo ya también en las nuevas actualizaciones, por ejemplo, que esas tierras produzcan cosas para luego interconexiones entre las ciudades que se vayan creando del metaverso. Por ejemplo, pues yo tengo he comprado terrenos y tengo un metaverso en lo que sería Dubái, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor pues se está produciendo petróleo, ¿no? Entonces tú luego lo tradeas con otra ciudad, ¿no? Ese tipo de interacciones entre metaversos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren al final es ser como una especie de plataforma, como fueron en su momento, pues los grandes servidores de web, ¿no? Donde tú subas tu metaverso, ellos te lo alojan en su tierra y le meten toda la capa de economía, que no solo es compraventa de terrenos, alquileres, etcétera, o producción, sino también va a ser, pues luego, la explotación de todo eso y las transacciones con criptomonedas, que también la están metiendo. ¿Cuál va a ganar de todos estos proyectos? Porque hay muchos, ¿eh? Hay varios, ahora mismo habrá como unos 5 o 6 que están compitiendo entre ellos, pero no se sabe cuál va a ganar, porque realmente son proyectos de startups, que mi teoría es que van a ser comprados este año, porque ya están adquiriendo una entidad muy grande de facturación. Por ejemplo, si os metéis en Earth2 y veis las celdas que hay compradas a nivel mundial y sumáis solamente los euros que ha costado eso factura mucho dinero a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que va a llegar un grande, va a comprar esas plataformas que son un poco las que de alguna forma sirven como una base para luego construir metaversos, y hacer que los metaversos ya no haya que desarrollarlos desde cero todos, sino que tú ya tengas una base donde tú puedas luego pintar el de tu marca ahí. Entonces yo creo que eso va a ocurrir este año, porque están creciendo a tal velocidad y están manejando tanto dinero esas plataformas, que son evidentemente ahora mismo el oro para una grande tipo Google o alguna de estas, que de repente diga, te compro y ahora lo profesionalizo y lo meto dentro de... Imaginaros, ¿no? Dentro de toda la plataforma de Google o de Microsoft o cualquiera de estas. Yo creo que eso va a ocurrir. Pero a día de hoy no hay regulación de nada, pero porque no deja de ser compra de activos virtuales, ¿no? Al final no es muy diferente de lo que ya conocíamos de los videojuegos. Lo único que sí que entra, claro, evidentemente, el tema de criptomonedas, que ya sabemos cómo está, pero no siempre. Porque yo, por ejemplo, los terrenos que hemos comprado en Earth2, los hemos comprado con tarjeta normal y corriente, o sea, con PayPal y lo clásico. El único problema que yo veo
a esa referencia que es el concepto de propiedad, es el que yo veo realmente más peligroso en el metaverso. O sea, comprar un terreno, comprar una parcela en algo que después puede crearse de otra manera, lo veo más complicado. Es mucho más sencillo Nike, por ejemplo, que diga, este es mi metaverso, estos son mis productos, cómpramelo como quieras, que yo te lo envío. O, por ejemplo, imagínate BBVA con todos sus clientes en el mundo que dice, tengo mi metaverso, haces tus operaciones aquí y tú ya sabes que nadie que no esté en el BBVA pues, va a poder hacer esa operación fuera de ese metaverso. Porque tú estás ofreciendo tu servicio y tu producto. Con lo cual, ¿quién al final se llevará el gato al agua? Entonces, lógicamente son especulaciones, ¿no? Pero en mi opinión tiene más sentido. Antes que comprar una parcela o comprar un espacio de algo o de un servicio generado por un tercero, tiene más sentido que imagínate las grandes corporaciones de banco se reúnen. Ella tiene su metaverso, otro tiene el suyo, pero de repente esas se unen y lo tienen, tendrían a mucha población mundial centralizada en ese metaverso, registrado con su cuenta bancaria, con el dinero y encima podrían estar ofreciendo servicios. O sea, en una conversación, por ejemplo, que tuve con vuestro compañero Pedro Muñoz, que fue cuando nos conocimos, yo no llegaba a entender en este gap que existe actualmente entre la gente joven y la gente mayor, cómo empresas, por ejemplo, como la vuestra, que está a años luz con respecto a otras en banca, a la prueba me remito de que estamos hablando del metaverso, en lugar de gastarse dinero de manera tradicional, en anuncios publicitarios y demás, ¿por qué no está trabajando en temas de innovación con el público más joven? Tendría un acercamiento y tendría una captación mucho mayor en lugar de tener una retención de personas que al final se irán desapareciendo, ¿no? Por ley de vida. Entonces, empresas como esta, empresas como Nike, empresas que tengan un producto o un servicio, va a ser mucho más sencillo crear un metaverso. ¿De quién es la propiedad de una catedral? Si tú haces una catedral y pides que a la gente vayan y disfruten de la catedral y la vivan, pues lógicamente será del propietario, bien de la ciudad o si es de una congregación. Pues ese será el propietario del metaverso. Quien consiga alojar en ese hub mayores servicios reales, pues lógicamente mayor tráfico va a llevar y más dinero se va a ganar. Vale, gracias. Veo que hay muchas, muchas preguntas. No creo que vamos a poder abordar todas, pero sí que trataremos como fomentar más espacios para dar respuesta a ellas. Eso sí, como tenéis algunas referencias, herramientas, bibliografía que aconsejar a la audiencia para seguir aprendiendo sobre la temática. Realmente, por ejemplo, en nuestro caso, como es un mundo que está ocurriendo en tiempo real, apenas hay fuentes, hay muy poquitas. Nuestras fuentes es prácticamente WhatsApp, porque tenemos contactos en medio mundo de la gente que está trabajando en proyectos de estos de mi primera fila. Entonces, claro, nos permite anticiparnos a movimientos que van a ocurrir de gran envergadura. Ahora mismo, digamos, la información, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Sí, para vosotros también, ¿no? Sí, Edgar, no se te oye. Ahora Ahora, sí. ahora. Ahora, Ah, ahora. perdón. Vale, pues yo me había quedado en. ¿Hasta dónde habéis oído? El principio solo. Sí, la Ah, primera vale. frase. Ah, perdón, perdón. Pues básicamente es eso, que nuestro mundo, digamos, se mueve mucho en bambalinas, ¿vale? O sea, tenemos mucha gente, ¿no? De contactos que están trabajando en todos estos proyectos, que te enseñan cosas de I+D que tienen, de startups nuevas que se están creando, porque no hay un histórico que te permita de repente decir, voy a chequear la bibliografía porque esto hay alguien que ha escrito un libro. No, no lo hay, ¿no? Porque esto es muy visceral, se está contando muy poco y de hecho la propia prensa tiene un lío tremendo muchas veces, ¿no? Porque cuando vemos a veces los periódicos, hay veces que
que mezclan de todo, ¿no? De repente te están mezclando, pues, yo qué sé, desde los videojuegos, con el metaverso, con las criptos, sin entender muy bien qué son las criptos. Entonces, yo mi recomendación sobre todo es Twitter, evidentemente, y LinkedIn, que es donde están la gente que de verdad está haciendo todo esto. Si buscáis, realmente va a haber unas 100 personas realmente que son los que comparten mucha información, que eso, el LinkedIn es oro, y preguntarles, ¿vale? Porque realmente hay gente muy colaborativa, porque todo esto se creó gracias a todas aquellas empresas que hemos estado un montón de años, en 10 años desarrollando esto, y ha sido gracias a que hemos estado en contacto entre nosotros. Entonces, mi recomendación es eso, es mucho LinkedIn, mucho Twitter, y no confiéis mucho en lo que se está publicando en prensa, porque hay veces que, ya os digo, que mezclan demasiados conceptos, hay veces que se busca un poco el titular simplemente, ¿no? De, pues, el primer robo en el metaverso, cosas así, cuando realmente luego te metes y no ha ocurrido tal cual, ¿no? Por ejemplo, el otro día os pongo un ejemplo de desinformación. Vi que había un señor que estaba poniendo gafas virtuales en su gafa, a sus vacas, ¿vale? Entonces, claro, el titular es muy, muy bestia, ¿no? Porque es como, pues, están utilizando realidad virtual. Las vacas no pueden ver una gafa de realidad virtual porque, para empezar, la visión que tienen no es igual que el ser humano. Entonces, por mucho que le pongas un casco de realidad virtual, no van a ver nada, ¿vale? Simplemente vale para el titular, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar muy bien la paja de la realidad. En la realidad, que es donde estamos, en esas reuniones que están ocurriendo de grandes marcas, todo, en esos LinkedIn, en esos Twitter y tal, se está construyendo algo muy gordo hasta tal punto que a veces que nos abruma, ¿no? Que somos empresas, pues, pequeñas, realmente las que estamos metidas en esto, y vemos cada vez más la envergadura que está tomando esto. Por un lado estamos orgullosos, pero por otro lado dices, wow, o sea, esto no tiene fin, ¿no? Entonces, eso, mi recomendación es ir a la fuente. Preguntar a la fuente si puede ir LinkedIn, sobre todo, y desconfiar mucho de lo que se está publicando en prensa, porque de verdad los periodistas hay veces que nos llaman y tenemos que estar 2 horas ordenándole primero un poco lo que está ocurriendo de verdad, y luego ya a partir de ahí empezamos la entrevista, a lo mejor, ¿no? Pero porque es que es normal, es que son demasiado poco, o sea, demasiadas cosas en poco tiempo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, una última cosa, hemos creado una academia ahora con la Complutense. No es publicidad, ¿eh? Es simplemente para que veáis un poco el dato, ¿no? Entonces, la creamos porque realmente, pues, nosotros nos gusta mucho compartir, porque luego nuestro trabajo está en otra cosa. Entonces, abrimos esas 30 plazas para un máster de business, de entender todo el metaverso a nivel un poco de paraguas, y se nos han apuntado 500 personas para 30 plazas. Entonces, claro, ahí, ¿quién son los perfiles de la gente que se nos está apuntando? Pues directivos de empresas. ¿Para qué? Para abrir departamentos, para abrir proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante porque nosotros solo queremos 30 alumnos porque es lo que podemos dedicar tiempo, pero la tendencia es brutal, ¿no? Porque era directamente grandes empresas apuntando a empleados o gente que sabe que esto ya es una realidad y que tienen que formarse, pero primero desde el paraguas. No desde abajo, ¿no? Del programar o cosas así. Entonces, es muy interesante porque sí, está ocurriendo todo eso, pero la fuente no está en la prensa ahora mismo. Luego, yo estoy de acuerdo contigo, hay muchísima confusión y creo que al final, pues eso, las empresas que llevamos pues tantos años desarrollando son las empresas que un poco tenemos que liderar esto, básicamente porque pues desde el mundo cripto, por ejemplo, también están como tratando de lanzar su propio mensaje, que también es bastante confuso. Creo que todas las empresas que tenemos esa base de estar desarrollando pues realidad, proyectos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, son las que tenemos pues los equipos y la formación necesaria para poder impulsar todo esto. Y al final, pues el resto de economías era un poco lo que os decía también, ¿no? Mucha gente está como confundiendo bastante todo el tema de la nueva economía digital porque va vinculada, pero creo que son cosas distintas. Diferente. Y por eso hay que trabajarlas en paralelo, pero también con equipos diferentes. Entonces, lo suyo es pues, seguir un poco los perfiles de compañías que se estén dedicando a esto y no dejarse llevar por el titular sensacionalista o que además en la mayoría de casos no es acertado. O sea, si no nos ponemos de acuerdo incluso nosotros Sí. entre las empresas que estamos un poco, las empresas que nos dedicamos a esto, ¿no? Como Edgar o como nosotros y muchísimas más que formamos parte de un pequeño grupo de empresas que se llama Inmersiva XR y ahí estamos trabajando a lo mejor
lo que será el paper de qué es lo que es el metaverso, qué engloba y, y este tipo de cosas, un poco para poner también sentar unas bases de cuál es el mensaje común para que pues, la gente pueda entenderlo y facilitar un poco a la gente que viene de fuera, que entendemos que evidentemente nosotros al final somos cuatro frikis o gente muy tecnológica que nos dedicamos a esto y que tenemos un mensaje, las cosas bastante claras, cada uno las suyas y las ve a su manera. Y luego también lo que decíamos antes, al inicio, o sea, probablemente las cosas que ahora os estemos dando como válidas de aquí 6 meses o un año, algunas de ellas habrán cambiado y tendremos que volver a actualizar, ¿no? Creo que todo esto lo estamos construyendo, se está construyendo entre la humanidad, o sea, entre todos. Muchas empresas a nivel interplanetario están haciendo ahí en todo el planeta cada uno lo suyo, y todo eso va a tener que ir conectándose y haciendo que el engranaje funcione, ¿no? Y bueno, va a ser cuestión de entre todos irlo haciendo posible. Muchas gracias por tomar el tiempo de explicarnos un poco todo este nuevo mundo. Es verdad que como todo lo que es nuevo, pues a veces puede dar miedo o es difícil diferenciar el humo de la realidad. Así que, bueno, este tipo de charla con expertos como vosotros sí que ayudan. Así que muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias también a todos los participantes por unirse a la masterclass. Y bueno, para concluir el evento, me gustaría invitaros todos a rellenar la encuesta de satisfacción que hemos preparado para que podáis como darnos vuestro feedback y así lo tomamos en cuenta para diseñar nuevos eventos. También os invitamos a echar un vistazo a nuestra web, openinnovation.bbva.com. Ahí podréis leer nuestros artículos, así como ver otros eventos que tenemos programados. Y por fin también os podéis registrar a nuestra newsletter para no perderos ninguna de nuestra actividad. De hecho, no sé si lo habéis visto, pero también el jueves tenemos un BBVA Fast Talks a las 16 horas, hora de Madrid. Entonces, si queréis asistir a este evento, que es solo para empleados de BBVA, también ahora os mandamos el enlace por el chat. Así que muchas gracias a todos. Intentaremos mandaros más noticias y más cosas para complementar esta visión. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.